to repel invaders. May possibly be allies of the aliens. A ver si estoy retransmitiendo bien. Vale, parece ser que sí. Ponga todo lo que tengo que poner. Vale. Aquí estamos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando me veáis. Si me veis ahora en directo, que espero que me estéis viendo en directo desde horario español. Buenas tardes. Quería haber empezado la que es la conexión un pelín antes, pero he tenido unos problemas con el OBS, me ha hecho un extraño y nada. Que sigo teniendo esto, nivel 5 aquí puesto en... La verdad es que no tengo muy buen equipo con este personaje. Madre mía, qué mal colocado tengo esto. Pero fatal. Este subo de nivel seguro, a, no a nivel 10, sino nivel 11. Debería ir con... Pues con ninguna de estas. Esta, las Eternal Rest, que tiene el Ghost Touch. O sea que es muy... Claro, es muy, un nivel muy bajito para curar a todo el mundo. Sin todo el ki. ¿Qué?
Voy a quitar esto. Trolls Terminator 1 Dead in Your Monster Manual. Muy bien. Estoy con todo el blanco este de curación. O sea que esto no dura mucho. A ver si puedo pegarle a algún bicho. Y lo tiro. Con este tengo que tirar un dismissal. Dismissal strike. Pues esto ya estaría. Aquí hay una trampa muy fea, muy, muy, muy fea. Este a lo mejor lo pone la semana que viene, este pack, lo pone al 75% también, con lo cual estaría perfecto. Este es un pack también que yo creo que es necesario tener. Porque además las aventuras son justo en ese... Hay un momento en las... en el Dungeons and Dragons Online que necesitas comprar aventuras. Y ese momento más o menos es entre nivel 7 a 10, que es donde... O 11, 12. 12, vale. De, sí, 7 a 12. Que es donde nos encontramos con los problemas mayores para subir de nivel. Luego es verdad que hay que pillarse algún set de aventuras de más nivel, de nivel 13 a 16, una cosa así. Pero esos... Yo creo que hay más packs de aventuras en esos niveles. Hay más donde elegir y es más fácil que pongan rebajas, porque hay más en, más o menos en el rango ese de nivel 13, 12, 12, 13 a 16 es donde hay la mayor, casi todos los packs de aventuras, o la mayor parte de packs de aventuras. Tampoco me acuerdo muy bien cómo los cuentan. No estoy tirando ningún puño aturdidor, que es muy bueno en este juego. Lavanda. Perro, pelo lavanda. Si alguien quiere pelo lavanda, doy un tinte de pelo lavanda.
Necesito ki. No puedo usar mis poderes sin ki. Vamos a abrir esto. ¿Desde dónde sale? Stunning Fist. Qué volteta más guay he dado ahí. Ah, cómo vuelo. Eso es por el lag que produce la cosa esta de la tormenta. Tormenta y fuego, lag seguro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cantidad de lag? Creo que he conseguido, ¿no? La de... Assistant, Breakers, Midchief. ¿Qué tal? Un poquillo más. Y esto solo hacen que hacer cosas que producen lag. Ya vale. No sé dónde tengo aquí el piloto del lag. Pero a lo mejor el lag es, lo produce mi ordenador. Un momentito, voy a mirar. Puede ser. Voy a cerrar esto. A ver si ahora va un poquillo mejor. Normalmente poniendo lag ya te contestan si hay lag o no. Madre mía, es que se queda hasta frenado. You've entered a new section of the caves. In the distance, you hear a strange and evil heaving. Our allies have
Beholders. Con un monje los contempladores te los comes con patatas de desayuno. Para desayunar, Beholder. ¿Hay algo? Ahora tiene que haberme mejorado un poco. Que me dice fotogramas perdidos, pero no es que se pierdan, es que no hay manera. A ver si ahora mejora un poquito la. La subida, no hay manera, no sé qué pasa. Hay algo por ahí. ¿Qué está haciendo que baje, baje, baje? Y no sé. Hacer esto. A quitar el servio. A geyser blasts water into the air nearby. It looks powerful enough to lift a heavy weight. Creo que se ha arreglado. Bueno, no se ha arreglado un poquito. Sigo yendo a golpes. También es verdad que los domingos no retransmito nunca. Porque, claro, esto pasa. Tengo una cosa que me hace. No sé por qué caigo tan a cholón. Crítico. Claro, si no sale el lag del servidor, el lag lo estoy produciendo yo. Por alguna razón. Bueno, ahora ya va bien esto. Lo que fuera que estaba fastidiando la transmisión ya no lo fastidia. Me da igual que me pongáis antimagia. A ver si lo entendemos. Me da lo mismo. Lo mejor es cuando estás pegando y tienes tanto lag que no te das cuenta. Creo que no voy con las armas adecuadas para esto. Voy a hacer esto así. No voy con las armas adecuadas. Es que no tengo, de todas maneras, así cosas muy fantásticas.
acercarnos un poquito. Con un monje, si coges de la camino de la palma o como se llama esto. Es importante subirte a sanar. Porque sanar te va a curar mucho. Meditar, meditar. Que quiero mi ki. Quiero mi ki. Y a este bicho no sé con qué pegarle. El Vorpal, desde luego, no. Me pegaré con esto. Ya me ha dejado ciego. Otra vez. Voy con... vivo con el lag hoy. A ver. Sí. A ver si me das algo interesante. Handgraphs de nivel 11. Handgraphs de nivel 11. Nivel 12. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Nivel 12. Creo que a ese nivel ya tengo cosas mejores que esto. Sí, yo también tengo que pillarme el nivel porque si no, no... Uy, madre mía. Nada, nada, va fatal. Hoy va fatal. Espero que no se me oiga entrecortado ni nada. Yo creo que no. Porque lo que es la cámara parece que va bien. Esto fuera. El pelo lavanda lo voy a meter aquí. ¿Lo puedo meter aquí? Sí. Vale. ¿Me vais a dejar meterlo? No, vale. Por aquí no, evidentemente, si es que soy tonto. Por aquí sí. Aquí algunas cosas que no sé para qué las tengo. Un rebuff rápido. Hello. Hello, hello. Subir de nivel, nivel 10. No sé. No me toca dote. Aquí es cada tres niveles. Pero creo que ya me dan algo chulo. No sé dónde está lo de la caída de pluma del monje. Además puedo ya usar cosas de... Vamos a ver, de aquí no quiero nada, quiero sanar, usar objeto mágico y... No sé,
Ya tengo bastante high, moverme silenciosamente, diplomacia, moverse silenciosamente, diplomacia, no, esconderme, voy a poner nadar. Mira, Cursed the Void. Y además ya me han dado acceso a esto. A las Barovian Handgraps. Que me las voy a poner aquí. Estas ya me las puedo quitar. Vaya, hombre, tengo una de estas. Esto lo pondré. Minhan Graphs, esa. Vaya, vaya, castaña. ¿Por qué sigo llevando esto? ¿Esto para qué nivel es? Nivel 10, vale, perfecto. Mejor que lo que llevo ahora es. Al banco a ver si tengo algo para nivel 10 o a dejar algún objeto de los que tengo. Aún no he, madre mía, aún no he ampliado el banco. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Tendría que cambiar ya esto que llevo, esto, ¿para qué lo quiero? Aquí, aquí. Esto lo voy a meter aquí. ¿En serio? Dejo esto aquí y me. Aquí me fallan cosas. Esto es nivel 11. Tres. Lo voy a quitar y lo voy a tirar también. ¿Para qué quiero esto? Voy a meter las del corsario. Bueno, esto está bien. Estas de nivel 1 también fuera. Esto es mejor que lo que llevo ahora. Esto me da. Voy a dejarlo por aquí. Tengo que poner esto mejor. Esto aquí. Pues lo dejaremos aquí hasta que. Bueno, luego me lo miro mejor porque esta quest. Es una de las quests estas que tienen el problemilla. Tienen el problemilla de que necesitas gente o un Jair para hacer una cosilla. Que es en la entrada, al principio hay unas palancas que tiene que tirar uno, pasar, luego tirar desde dentro para abrirte al que ha tirado la primera palanca, porque se van cerrando y abriendo puertas conforme las tiras de las palancas. Tengo que además repartir. Voy a mirar. ¿Esto ya para qué lo quiero? No los necesito fuera.
Esta sí, porque me dan Underwater Action. El Rhino Water. Y fin, bueno. No sé para qué lo llevo encima. Cosas aquí. RC2 stops abruptly and walks back toward their gaze. Obvious something is wrong. A lo mejor esto lo llevo porque me da wisdom. A ver. Sí, vale, lo llevo por eso, porque no tengo ningún objeto que me dé sabiduría. Vale. Qué triste. Qué triste todo. Someone clearing his throat. The sound appears to be coming from a stone face set into a wall. A ver, vamos a recolocar todo. Esto que no lo quiero. Esto que no lo quiero. A ver, este que no lo quiero. De Water Breathing no lo necesito. Este directamente lo voy a tirar. Estas cosas de nivel 1 que sigo llevando encima. Las de Feather Falling. Vamos a mover esto un poquito. ¿Este cuál es? El Acrobat. Vale, ahora mismo no lo necesito. Estas no lo necesito. Esto lo está ahí. No lo necesito. Ah, vale, que están en el final. Vale, las que no necesito. Esta para acá. Voy a asegurarme que no es la. Vale, la Vorpal, sí. Y aquí voy a dejar abiertos los que no quiero. Los que quiero vender. Y este lo voy a dejar de momento. Y este clase Terly, vale. Vale, esto está bien todo. Pues ya estaría. Es que es un desastre esto. Está Curse of the Void Finisher. Tengo todos los finishers puestos. O por aquí, o para acordarme, como lo miro y sé lo que hace cada cosa. Movilidad. Andaré. Ñe. Monjes. Pues me faltan además todos los de. Me falta un huevo de. De finishers. Dark. Pero no. Claro, yo no puedo hacer nada dark. No tengo ataque dark. Este sí, lo tengo. Lo voy a poner por aquí. Este. Voy a hacer con eso de body. Slow fall, vale.
está puesto. ¿Por qué me he hecho daño entonces antes? Mi no entiende. A ver. Nada, fuera. Este. Nada, fuera. Allá. Esto lo quiero subir a nivel 20 para reencarnarlo, porque solo es dos estrellitas. Solo reencarna una vez. Esto lo tenía a nivel muy alto y era el que usaba para cosas de nivel alto cuando había que... Bueno, trampas. Trampas a mí. ¿Ya se están yendo? Pues bueno, pues he venido para nada. Pues esto se tendría que haber activado. Bueno, vamos a ponernos más velocidad. Ya un monje es rápido, pues ahora más. Pues no sé por qué no iba con las de velocidad, las botas de velocidad estas. Cuidado con la trampa. Esa trampa. A mí en principio no debería darme ninguna trampa, pero... Tengo... Bueno, mi tirada de salvación de reflejos es una castaña, Tengo muy poquitos reflejos. Claro, no tengo nada que me dé reflejos. Ahora mismo nada que me dé... Nada de nada, de nada. Si me pongo así, sí tengo buena tirada de reflejos. Ahora tengo 15, me ha subido un puntito la destreza y alguna cosa más, a ver. Vale, pierdo constitución, pero pierdo puntos de vida, pero pego más. Y cuando golpeo, golpeo más fuerte. Win stance. Ahora mismo, ¿cuál tengo? De todas. A ver. Monfits. The Way of Iron. Solo tengo la 1. Si es por aquí, por en Admins. Sí que claro, no me acuerdo cómo era esto porque... Alien Fist. No. No es por aquí. Será nivel 11 cuando me suba. Ahora como baila. A ver si yo paso la tira solución, sí.
Voy a ponerme en fuerza otra vez. Ping, cuando haces ping, cuando suena el ping este es que lo has dejado tonto. Bueno, lo que tienen los pajaritos y todo el rollo este, pero que ha funcionado el puñetazo aturdidor. No hace falta dos pulos. Ting. ¿Qué hace este? ¿Contra qué combate? Epa, reman. Reman, reman, reman. Dame remans. Bueno, cuando acabe este, seré nivel 11. No quería caerme. Ping. Dormido. Mira cómo duermo. Además está genial ahí durmiendo en medio del combate. Es que de verdad. Ahora, se acabó. ¿Le dicen descansar? No, ¿verdad? Sí. Bueno, para aquí abres esto y puedes volver por este lado de aquí y así no te comes la trampa de subir esta que es de las que a mí no me va a hacer nada, pero ahora con un monje, el monje lo es el personaje ideal para los torpes junto al brujo, son los dos personajes ideales para torpes, para gente que no tiene muy claro cómo funcionan las cosas y tal, porque por muy mal que te lo hagas, tanto monje como, bueno, el brujo puedes hacer todo mal, pero el monje es imposible y es una supervivencia muy alta. Yo creo que es el que más probabilidades de supervivencia tiene de sobrevivir, que no quiere decir que no te maten, claro, matarte te matan, pero y si te coges un monje del camino que me he hecho yo, que no es el DPS, que no es el que hace más daño, pues tienes una cosa que es para resucitar como un fénix. O sea, puedes resucitar cuando te matan, sin necesidad de que nadie te resucite. Pero a nivel más alto. Ahora a ver, voy a enseñarlo aquí. Vale, aquí. A nivel 12. A nivel 12. Puedes una vez cada 15 minutos resucitar. Y es por lo que casi todo el mundo acaba siendo, o por lo menos cogerse el suficiente del Shintao para poder resucitar. ¿Esto lo han descubierto o no lo han descubierto? Si no lo han descubierto, no hace falta abrirlo, porque detrás hay una trampa muy fea, pero descubrirlo sí. Creo que tengo algo para poder... No, con este no tengo nada. Bueno. Creo que tenía algo tipo... tipo abrir... o sea, detectar puertas secretas o algo así, pero no. Vamos a abrir aquí. Dadme puddings. ¿Ves? Los puddings también son muy interesantes contra un monje, porque los monjes, como pegan, aunque peguen con las jambras estos, se supone que es ataque desarmado, y el ataque desarmado no
el daño ácido no le afecta al arma. El dismissal, a ver a qué servía. Está para nada. Soy el personaje perfecto contra demonios, pero aquí no hay demonios. ¿Cuántos puntos me va a dar esto? ¿8000 solo? 8000. Ah, porque ya la he hecho. No es primera vez. ¿Qué hago? Si fuese primera vez me darían... un 90% más de... Pero bueno. A ver. Como tengo... No sé a qué tengo que esperar, pero bueno. Voy a mirar a ver qué me voy a subir. Ninja Spy, este es lo que sería el DPS. Que todo lo que tiene son ataques malos. Y... Lo que sé que antes no existía... Cuando no había árbol de estos, digamos que era otro rollo. Y si podías tener más cositas de aquí. Aquí lo interesante es ponerte esto. Si eres humano, ponerte el Improve Recovery, que te da más... cada vez que te tiran algo de cura, ahora te curas tú, te cura un poquito más. De aquí del Sintao, este no lo veo. La verdad es que no le veo yo la ventaja, porque es posible... Nunca vas a estar estruco helpless con un monje, porque tienes varias cosas, herramientas para quitártelo. Aparte de cosas como, por ejemplo, esto de aquí, el pin de los arpistas que vas consiguiendo por haciendo favor con los arpistas en este caso. Así que no sé, el Key Strikes tampoco me gusta. Y no sé si puedo ingerirme el este curativo. La verdad es que solo me interesa tener 30 puntitos. Y ya. 30 puntitos y se acabó. Así que yo creo que no voy a subir nada. De aquí. Esto necesita 30 puntos. Con este subiré un puntito más. Con este subiré otro puntito más. Tendré 28. Uy, lo estoy curando. Que voy a cambiarme a estas. Con esto no le voy a curar, ¿no? Ah, sí, sí lo voy a curar. Le estoy haciendo daño de fuego. Vamos a cambiar. Aquí no le puedo hacer daño de fuego. Yo ya no le hago daño al fuego. Vamos a intentar tirarlo. De verdad que hay que ir con cuidado con las explosiones. Vale,
que soy un monje. Que no necesito tirarme, saltar ni nada de eso. Además, con el árbol de habilidades este, que no os importe pillar una que luego no vayáis a usar. Hay algunas que pueden ser interesantes a niveles bajos que luego no vayáis a usar, porque luego puedes resetearlo. Lo reseteas y... Me da la sensación de que algo me ha pasado, ¿no? Ah, sí me ha pasado, pero han venido aquí. No fastidies. ¿De dónde se ha quedado el Irvade a este? ¿Detrás? Ah, bueno, si vas tú, no voy yo. Sí, la primera vida es chunga. Hacerla en... Uy, me han pegado un buen tajo de... A ver, perfecto. Venga, vamos a regenerar. El poder que lanzo siempre es uno que les pone el circulito este de curación, o la espiral de curación, y cada vez que le pegas te cura de 1 a 3, de 1 a 3, según el... Entonces por eso digo la regeneración, les pego y me curo. Además creo que tengo bastante armadura este nivel. Ahora lo miraré. Aunque nunca tengo la bestialidad que tienen algunos, que dicen, no, yo tengo 60 armadura. Y dices, joder, 60 de armadura a nivel bajo. Yo tengo 51, pero bueno, a mi nivel. Que no está mal. A ver, dismissal strike. Bueno, no dismissal nada. No, pues claro, si no le pego, no le puedo hacer... Ay, qué mal. No. Caca. Claro, esto no lo puedo abrir. Pues nada, me voy. Me voy para atrás. Sí, me he caído. Seconds until self-destruct. This is your final warning. Somebody finish it. Gouts of fire and choking dust erupt from the bowels of the foundry. Bueno, tampoco tan mal. Is there still a countdown on this?
puede haber algo interesante. Pues es que voy con un cinturón de nivel 3. A ver, este. Natural Arm. Bueno, este está bien, aunque sea de dobles. De Double Shot. A ver, este. Este es peor que el que llevo ahora. Este es peor que el que llevo ahora. Y este es peor que el que llevo ahora. Bueno, tiene Devotion. Que eso no es tan mal. Creo que voy a cogerme esto. Y ahora que estoy alone, voy a hacer una planificación mejor. Voy a hablar con la tipa esta. De aquí arriba del banco. Para que me amplíe el banco. Solo una vez. Until farewell. Vamos a ver. Sí, me faltaría hablar con la de Free Agents. ¿Con la de o el de? ¿Quién es? Capsat de Grier. El de Free Agents, que se está en el Harbor. En el. Bueno. Hola, ya tengo. Mira, un Great. ¡Wow! Venga. Slots. Bueno, vamos a ver. Esto lo dejo. 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 Y esto lo dejo. El resto lo. Bueno. Underwater no, es que te lo acaban dando en el nivel 1, entonces vamos a ver de aquí. Axiomatic of the Stunning. ¿Ves? Es que aquí ya tengo cosas muy chulas. Ese guay. Los de ir a por los de Stunning, porque eso es un más. Este, por ejemplo, es un más 10 a dejarlos tontos. Si vais en grupo, mejor que un arma vorpal. Morningstar, Cloud of Night, nada, esto. Además, a nivel 24, me lo tenía que haber dejado a nivel 20. Esto es una castaña. No sé por qué lo tengo. Nivel 16, esto se quedó tan atrás. Pero esto era lo mejor que había. La mejor armadura que había en la época. Ahora se ha quedado tan obsoleto. Planar SARS. Bueno, esto es nivel 26, ni lo miro. Los Garments of Equilibrium, esto está muy bien. Fortificación, concentración. Concentración es súper importante en los monjes. Of Equilibrium. Me voy a dejar las que son de nivel más cercano al que estoy. Sound of Power. Lo que es tan difícil de encontrar. Yo tengo SARS de estas a casco porro. Paralizantes, nivel 16, nada. Nivel 28, nada. Y se me ocurre 25 épico nada. Esto me lo voy a poner aquí y lo voy a vender. A ver, el axiomático aquí. Aquí. Hecho. Y lo voy a poner aquí. Y luego lo voy a poner aquí. Y esto aquí abajo. Uy, mira, tengo otros Garments of Equilibrium. ¿Qué diferencia hay entre este y este otro? El mismo, ¿no? Pues sí que este está abierto y el otro no. Pues este lo venderemos o... Que es Bound to Account, vale. Vale, bueno, lo venderemos entonces. Epic, epic,
Striding, destreza, guardings, energía, más 6, como tengo corazones a punta pala, Grabs of Endless Night, este también me lo voy a poner por aquí, preparadito para cuando suba a nivel 12, aunque yo creo que ahora mismo es mejor las Barovian Hand Grabs, sí, más 5, Holy, sí, es mejor. Hombre, tienes el Vorpal contra muertos vivientes, pero vamos, eso es, por ejemplo, una de las cosas que se han quedado desfasadas. Nivel 15, nivel 12. True Love, Pure Good, Parangon, nada. Esta también la vamos a vender. Green Age. Bueno, este por ejemplo, que es a nivel 24, es un poquillo mejor. Comparativamente con los objetos que hay de nivel 24, estaba ya hablando. Vale, no. Esta es súper divertida. Estaba cambiando el tipo de daño conforme vas pegando. Carisma protección. Seal of Earth. Este. De hecho, este me lo voy a poner ya porque es a nivel 11. Me lo voy a poner ya y me lo voy a poner como aquí. Y antípode de nada. Vamos a ver en el banco compartido. A ver si hay algo que me pueda interesar. A ver, espera. Aquí atrás había una cosa. Echo of Wave. Quarterstaff, madre mía, qué bestialidad de cosa. Es que claro, tendría que hacerme un hechicero de frío o algo así. El de fuego, cuando lo reencarne, será de frío. Es que de barbaridad de. Madre mía, barbaridad de cosas. A ver. Nada, Mutineer Blade, nada, nada. Este para un druida. Aunque bueno, para mí a lo mejor me interesa. A ver qué tiene. Tu doble strike chance, más 5. No tengo ninguna chance de activarlo. Tengo que hacerme algún druida también. Voy a diversificar un poquito. Que tengo ahí dos personajes que son prácticamente iguales. Dos o tres personajes que son prácticamente iguales. Entonces voy a diversificar un poquito. Arovia Nobles of the Regalia. Más 5, Universal Spell, Fortification, Shield, Mythic Armor Boss. Pues tengo dos de estos. No tengo dos de estos, me voy a coger este. Este está bien. Sneak Attack, Seeker, Combat Mastery. Es a nivel 8 además, que creo que es mejor que lo que llevo ahora. A ver, chimera. Sí, es mejor que lo que llevo ahora. Vorpal de Draining. Este me lo voy a poner ya por aquí también. Aquí abajo para cuando suba, porque es nivel 13. Saldo en medio. Bueno, mejor que lo que llevo ahora, seguro que.
es. Brothers of the Fallen. Es... Vale, vamos a cambiar esto por esto. Ah, auto repair no me vale para nada. Bueno, el único que llevo una cama es este, así que lo voy a poner así, quito, le libero un poco de spell save, cursed resistance. Esto está guay también. Vamos a ponérselo. Esto. Evidentemente este se lo voy a poner. No, no se lo había puesto. Do Seeker. Will Save. Dodge. Sí, todo esto es equipo que parece equipo para... Este también parece... Vamos a ponerlo aquí, aunque no sé si aquí tengo algo parecido. Creo que no he visto nada. Este también. Y además, así es que voy liberando de Rater Stability. Más 4 a la armadura. Pero es que este no. Más 4 a la armadura y más 4 al Fireward, Frostward que llevo ahora. Combat, Armor Bonus más 6, Firewall. Es que creo que es mejor que el antítesis este. Además no soy True Neutral, o sea que me da igual. De hecho ya, es verdad, los garmes del Equilibrium este ya no me valen para nada. No, a ver... Ah, no, sí, sí. Son otras las que no me valen para nada, unos que son neutrales. Aquí, a ver, maximizar tal, este no me interesa, no, las armas ni las miro, prison break, pues ya estaría. Voy a aprovechar y como tengo este aquí, se lo voy a meter. Hola. Esto lo podré meter aquí en el... No, esto lo puedo meter aquí en el banco, ¿no? Es bancable. No, tampoco es bancable. Pues ya estaría, entonces, si lo retorno es Shuriken. ¿Qué diferencia hay entre este y el que tengo de nivel 2 este? Percepción, King y más 1. Pues, no, esto también me voy a deshacer de él. Vamos a ver. Prison War, Might of the Abyssai. Y este me da Ghostly, Hide, Deception. Vale, vamos allá. Strange. Oh, esto es la leche. Estos los voy a dejar porque sí que me interesa para cuando vaya subiendo de nivel. Esto. A ver. Session Seeker Combat Mastery. Y este me da Spell Resistance, Natural Armor Bonus.
qué pasa si me pongo esto. Voy a bajar a la armadura, no sé. Voy a bajar la armadura a cambio de... un más 5 confirmar críticos. Un más 1. Y le podría meter un green. Tengo algo, pero es claro, lo podría meter a los dos. Esto es para Dragon Mark. Este directamente lo voy a poner aquí. Es muy bueno. Y esto aquí. Madre mía, este tiene la ristrera más que el Lesser. Este debería estar más bien aquí. Los pin. El pin Lesser este. Y con este debería estar tiempo con esto. Que no va a subir aquí. La resistencia es una barbaridad. Bueno, en cuanto suba a nivel 11, gano 6 puntos de armadura natural. Así que yo creo que voy a ir así. Necesito un objeto para esto. ¿Qué pasa si me lo quito? No tengo aún nada que me dé sabiduría. Necesito un objeto de sabiduría. Vamos a buscar un objeto de sabiduría, ¿no? Ya que estamos, vamos a ir para acá. Esto lo voy a poner aquí abajo. Y a buscar un objeto que me dé sabiduría. Se conecta. De Fallen Shrine. Espera, voy a ir a al doping. Y a vender. Reparar. Tengo un mogollón que reparar. Vender. Pues que son equilibrio no. Este sí, no tiene nada especial. Este seguro. Y esto también. Los germes. Bueno, sí, estos germen sí, es verdad. Y estos también. Como no puedo llegar directamente, voy a ir a al mercado y del mercado ya me voy para allá. Vamos a ver, ahí, mercado.
Mercat. Al mercat. Eso es porque el navigator que hay en no es lo suficientemente bueno como para mandarte directamente sin haber pisado nunca el sitio en cuestión. Voy a aprovechar, voy a coger todas las quests que hay aquí. Sí, ya que vamos a hacer una limpieza de quests de Menectarum. Menectarum también es unas quests muy interesantes. Es unas quests. Oh, mira, no hace falta que vaya por quests. Perfecto. ¿Me los estás cogiendo todos? Bueno, menos una. Y story points. Gracias por las story points. Los turbinos, dadme turbinos. Para tener cada vez más puntitos. Madre mía, estaría genial que pusiesen el... la última ampliación. Ya te traeré yo todo. Ya te traigo yo todo, no te preocupes. Antes de nada, gastar en Athlens. Voy a ponerme esto. Ataque. Bueno, no. Creo que me voy a poner mejor defensa. Saves, defensa, más 10, serio. Y me voy a pillar esto, no sé si... Bueno, necesito más potencial ahí. Este me da un más 1 y más 1 universal power. A ver, de aquí, ¿qué puedo coger? Bueno, esto, que me vaya subiendo el Dodge, que está bien, que me suba a Dodge. Y aquí, concentración will 6. El keyboard de momento no me interesa. Ah, sí. Que me suba el Dodge. Ahora tendré un Dodge de 27. Máximo Dodge. Que es una barbaridad, eso básicamente es cada vez que te pegan hay un 27% de posibilidades de que falle. Es una exageración, es más que tener armadura. Ahora mismo tengo un 16, pero puedo llegar hasta un 27. ¿Y cómo llego al 27? Pues por ejemplo cambiando aquí las estancias y todo esto. Vale, esta es la que me va a dar más. Fallen Shrine está aquí. Me da un poco de penita siempre matarnos. Poco, pero un poquito me da. A 4. Madre mía, esto me va a dar puntos. Va a salir puntos de experiencia. O no. 9000, a ver. Vale, nivel 11. Está bien porque podré subir a nivel 11. Vale, vale, que tengo un... Qué guay. No me acordaba yo que tenía eso. Creo que me falta algo. No, este está bien, este está bien. A ver.
final con cuál voy. Vale, con los que da más 6 solo. ¡Demonio! De controlar todos los Reapers está bien. Concentración, por cierto, no he dicho porque es importante con este concentración es lo... Vaya por Dios, qué leche me ha dado. Madre mía. ¿Qué me ha matado? 115, no, pero 115 es lo que me ha matado, pero me han pegado con varias cosas. Tengo 10 de aquí. Vale, vamos a ponernos un poquito serios aquí con las cosas. ¿Dónde tengo? Aquí me faltan potis. Aquí me faltan potis, estas. Ahí estamos. Un poquito más de armadura. Por favor. Ahora cuando me quite el penalti este tendré 40 y algo de armadura. La verdad es que podría ponerme así también. Así también es como me pongo a veces. Esto te quita... un 5% para pegar, pero te sube mucho la armadura. Fallen debris blocks this passage. Even stone cannot withstand the ravages of time. Es que claro, me ha pegado 253 puntos. Yo con este personaje no tengo muchos Reapers, ¿verdad? No. Tengo solo 4 puntitos que ni siquiera los tengo todos gastados. Ay. Pa, 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 pa. Qué mal, qué mal. Ahora aquí detrás está para poder... No sé, no me acuerdo dónde está el otro. A este no llego. Gracias. Gracias, majo.
Una de estas que generaba... generando, ¿no? No. Necesito algo que me vaya generando... Chest. ¿No chest? Pues vale, chest para mí. Ahora después lo miraré, a lo mejor me reseteo y me subo. Tenía los 3 horas, es raro. No lo entiendo muy bien. Y 14, a ver, si me pongo así no me sube los ratings, tampoco me sube tanto el... Hay una feed por aquí, a ver, shows. Vamos a quitar las trainet, vale, para que solo se vean las que no son. Quitamos la epic feast, combate. No, son defensivas. Defensiva. No hay una que es improve. Sin más que improve tu hand and fight. Hay una que es. Aparte de la épica, que la épica te sube mucho la cantidad de armadura. Yo creía que había una por aquí, defensiva. Pero no la veo. Combat Expertise, creo que este es. Que ganas un 10% más de armadura, está muy bien este. Lo que pasa es que necesitas nada, inteligencia 13, ya está. Está bastante bien, pero... Que a lo mejor tengo que tirar para allá. Este, que está tonto. Quiero decir, no me voy a quejar, pero... A ver... No me quiero quedar muy atrás.
cuando salga tengo que acordar. Bueno, no. Qué poquitos puntos da este, ¿no? Sí. Da poquitos puntos. En mi siguiente vida, que tendré más puntitos, me podré poner bien. Pues eso, te pones el máximo, como este, ¿no? El máximo de Wisdom. Y me pondré puntitos de destreza. La Mummy Rot. ¿Qué tengo contra la Mummy Rot? Morir, morir es perfecto. Ya no tengo ningún problema con la Mummy Rot. Madre mía, qué blando soy. Me vais a... Misterio Rema. Porque creo que este me puse bastante mucha fuerza. Demasiada. Tenía que ir a, haber ido a destreza. Y usar daño de destreza. Sí, usar el daño de destreza. Intentar no volver a morir, si es posible. Ah, me equivoco de... Madre mía, si es posible. Qué leche me ha dado. Creo que... que sí que cuando suba tendré una. Es que esto lo han cambiado desde el... Rise... No, no es el Rise este. Es el Fénix. Y este, hay uno que resucitar a la gente. Antes había un clicky que era para resucitar a la gente también. Igual que resucitabas tú, podías resucitar a la gente.
Yo creo que ahora sigue viéndolo y será una feed que me darán a nivel, yo qué sé, 17 o por ahí. Within this ancient structure lies the tomb of the astrologer. Voy a mirarlo. Vamos a mirarlo. Por cierto, parece que la conexión se ha arreglado ya. Parece. Voy a mirar esto que supone que que debería tener, debería. Debería. Pero creo que no los tengo. Tengo aquí 20.000 contra... No tengo... ¿Cómo es posible que no tenga? Pues nada, tengo que ir a comprar pociones para quitarme... Quitar maldición, quitar enfermedad. Me imagino que sé por qué no tengo. Pero claro, tal como me lo he hecho ahora, debería tenerlas. Justo me ha dado el Carnage aquí al lado. ¿Pero qué? ¿Pero qué me está haciendo 120 y pico de daño? Ahora. Reaper 4 no es buena idea, Para mi personaje, no. No, no. Se supone que cada puntito de Reaper es como si fuese un nivel más. O una dificultad más. Madre mía. 324 me ha hecho con un soplido. Por Dios. Y además, de verdad, vale la pena. Hombre, vale la pena para los puntos que te dan de Reaper. 675 puntos a este nivel está muy bien, pero yo creo que además con esto casi casi subiré. Bueno, sin casi. Pues si a lo mejor me interesa...
subirme estos de aquí. Los healing, el healing key finisher. Sí, es probable. Ya lo sé que no tengo nuevo aquí, pero es que no doy más. Oh, madre mía, otro carnage. Quita, quita. Y encima están sacando todas las momias del mundo. No salgo nada. Dios mío. Nada. Oh, las 610. No, vuelvo a ir lento. ¿610 el carnage? Bueno, importante. Blue John Damage, daño de golpeo, claro. Si me llega a pegar de corte, no me hace eso. No, ¿me ha matado el Reaper? No me lo puedo creer. Estamos corriendo como pollo sin cabeza. Yo no sé si hemos pasado por alguno de estos porque... Bueno, que no me sucedan está bien porque he muerto 3 veces ya. Y lo malo es que cada vez que te matan, como vuelves más blandito, hay más posibilidades de que te maten. Ole, nivel 11. O sea que puede ser muchísimo más bruto. Resucitadme, coño, resucitadme. Por favor. Uy, vale, vale. Sí, hay que salir de aquí corriendo. Corriendo. Bueno, voy a cortar la cámara y el audio. Ya sabéis que suelo cortar cámara y audio hasta ahora. Seguiré un poquito más, pero un poquito más y luego no sé, no creo que me conecte, no lo sé. Así que nada. Hasta luego, sed buenos.
by the Firebrand Mines. Thank you.
Buried underneath these mountains lie the Firebrand mines.